Comenzamos el programa con el análisis crítico del libro de la selva, película que se mueve entre el respeto de sus referentes y lo aventurero, y que a pesar de no entusiasmar ni resultar de gran originalidad, es una obra entretenida. Pero sobre todo es un filme que más que versión en imagen real, es una versión en imagen digital, ya que, salvo por el joven protagonista, estamos ante una obra en la que todo es digital, los fondos y los animales, contribuyendo esto a que sea un film también espectacular y a ratos trepidante. Pasamos de una versión de Disney animada a esta que es digitalizada. Y olvídate de la preocupación. ¿Qué es eso? El libro de la selva es una aceptable y disfrutable versión, con un ojo puesto en Rudyard Kipling y el otro en el clásico de Disney del 67. Entre la memoria del adulto que recupera unos personajes que conoce y la atención del joven que busca ritmo y espectáculo. Estamos así ante una película entretenida, por momentos trepidante y bonita, a ratos emocionante y sobre todo visualmente espectacular, no exenta de algún hallazgo en personajes y apuntes visuales. Esta versión del libro de la selva se beneficia del vigor del director Jon Favreau, capaz de hacer todo tipo de films, como por ejemplo Chef o Cowboys y Aliens, y también capaz de canalizar el sentido del espectáculo y la aparatosidad de las dos películas de Iron Man que ha dirigido, para imprimir agilidad y vértigo a las escenas de carreras del joven Mowgli. ¡Corre, Mowgli! Pero ante todo, esta versión del libro de la selva es una divertida y espectacular película de aventuras a lo Kipling, con personajes a lo Disney, pero eso sí, unos personajes con un punto sombrío. Es la historia de un niño sin pueblo que une a todos los animales. Son las peripecias del cachorro humano encontrado por la pantera Bagheera y criado por los lobos. Es un relato de superación, de convivencia, sobre una familia atípica, pero también un relato de búsqueda de identidad, donde el joven humano es el raro y el diferente entre animales de todo tipo de especies. Y todo ello para acabar reflejando la eterna lucha entre la luz, el bien, y la oscuridad, el mal. He notado por casualidad que hoy hay un extraño olor. ¿Qué es este rastro que sigo? Me atrevería a decir que es una especie de cachorro humano. Mowgli es miembro de mi manada, Shere Khan. ¿Mowgli? Hasta le han puesto nombre. ¿Desde cuándo aceptamos seres humanos en la selva? Solo es un cachorro. ¿No te recuerda mi rostro lo que es capaz de hacer un humano adulto? La película se mueve entre el respeto de sus referentes, entre la memoria del adulto que tiene en mente el clásico de animación y entre la relectura y el ansia de vértigo y espectáculo de los jóvenes. Esta versión es más oscura, seria y sombría que el clásico de animación del 67, que era luminoso, vitalista y musical. Hola, cachorrito. Oh, no, no te asustes. No voy a hacerte daño. ¿Andas solo por aquí? Espero a un amigo. Va a venir enseguida. Nunca debemos estar solos. Yo te protegeré. ¿Quién eres tú? Ka. Sé lo que eres. Sé de dónde vienes. Te gustaría verlo. Sí. Y fundamentalmente esta nueva película tiene tres peros, tres problemas. Una en lo digital, ya que aunque es una película de imagen real, podemos decir a ciencia cierta que es más una versión digital. Muchos fondos, muchos animales, y esto en algún momento se nota, aunque lo digital no llega a comerse la película ni la historia. El segundo problema es que cuando busca lo musical, ese vitalismo contagioso de la película del 67 no da el do de pecho, rescatando dos de las canciones más famosas, como son Quiero ser como tú o Busca lo más vital. Pero el film no tiene el carisma ni el encanto de la película de animación.
Y por último está su narración y su guión, que resultan un poco planos y podrían haber deparado algo más sorprendente. Podrían haberse trabajado y enriquecido algo más, construyendo la narración sobre el esquema clásico, sobre secuencias conocidas donde van entrando los famosos personajes. Unos personajes cuyo diseño se mueve entre lo correcto y ajustado, eso sí, desprovistos de la alegría, el vitalismo y la luz que tenía el clásico de animación. Destacando como gran hallazgo ese Rey Louis, aquí un gigante orangután con toques del coronel Kurg del personaje de Marlon Brando en Apocalipsis Now. Estada, yo lo llamo Pau Pau. Viene del ruido que hace cuando cae rodando al suelo de la selva. Pruébalo. Adelante. Está bueno. ¿Sabes quién soy? No. Soy el rey de los Vandarlog. Llámame Louis. Está claro que no estamos ante un film inolvidable y no llega al nivel de la película clásica de Disney de animación. Pero esta versión sí es un producto, una obra bien hecha, agradable y divertida, capaz de conciliar la memoria del espectador adulto con la atención del espectador más joven. Y es que este libro de la selva, sin perder nunca el sentido del espectáculo y la aventura, recorre la emoción, el ritmo trepidante, el ocasional apunte cómico y el diseño de personajes bastante eficaz. Así lo que nos queda es una muy vistosa y distraída película de aventuras y una adaptación tan correcta y respetuosa como agradable y efímera. Necesitamos una solución y tiene que ser ya. Y la encontraremos. ¿Cómo? No perdiendo la fe. Líbrala de todo esto. ¿Puedes oírme? Comenzamos los estrenos con Los Milagros del Cielo, melodrama basado en hechos reales que toca temas como la fe, la gratitud, los milagros, la curación y Dios. Y todo a través de la historia de una chica de 12 años que sufre un raro y grave trastorno digestivo, pero que milagrosamente se encuentra de repente curada tras sobrevivir a un terrible accidente. El film está dirigido por Patricia Riggen, discreta realizadora con películas como La misma luna, Educando a mamá o Los 33. Los Milagros del Cielo es la adaptación de la novela de Christine Beam, madre de la chica protagonista, que describe la experiencia y transformación de la familia. Y en el reparto de este interesante film destacan Jennifer Garner, Martin Henderson o Bristol Sarvino. López me está robando. ¿Qué querés? El dinero de los japoneses. ¿Qué vais a hacer con eso? También se estrena Toro, película española, lo nuevo de Quique Maillo, director interesante que debutó con la sugerente Eva. Ahora este aborda un thriller de acción sobre dos hermanos que se reencuentran después de 5 años. Uno ha estado en la cárcel y el otro ha robado a un peligroso operista y huye junto a su hija pequeña. Con guión de Rafael Cobos y Fernando Navarro, el film se mueve así entre la acción, la violencia, el suspense y el retrato de personajes. Toro tiene además un reparto muy potente y atractivo, encabezado por Mario Casas, Luis Tosar, José Sacristán o también Ingrid García Johnson. Ella es la mujer del siglo, y lo digo por su alma. Cegados por el sol es un filme de producción italiana, un remake libre de la película de Jacques Denis titulado La piscina de 1969. La historia se centra en el complejo y progresivamente siniestro juego de relaciones que se establece entre una estrella de rock recuperándose de una operación a las orillas del Mediterráneo junto a su pareja y su antiguo representante y su joven hija. Presentada en el Festival de Venecia, está dirigida por Luca Guadagnino, desigual realizador de obras como Melissa P o Yo soy el amor. Y además el filme se beneficia de un reparto encabezado por Ralph Fiennes, Dakota Johnson o Tilda Swinton. El cromosíndrome pandémico cambió nuestras vidas llenándolas de historias, que son las que nos han traído hasta esta isla. Generación Z es un film británico, otra más de terror y zombies.
Se muestra cómo la Tierra ha sufrido un apocalipsis zombie, pero ha conseguido salir victoriosa. A pesar de ello, muchos habitantes del planeta han acabado convirtiéndose en zombies, por lo que se han construido lugares como un resort zombie, donde las personas pueden divertirse viviendo una aventura y también pueden matar zombies. Protagonizada por Dougray Scott, Jessica De Gulf y Martin McCann, la película viene dirigida por Steve Baker, realizador poco conocido con películas como El Búnker o también Black Swan. He recibido una postal de mi abuela. Tienes que ir y dirigir la búsqueda. Disculpe. Si quieres. Los Recuerdos es un film francés que adapta la novela de David Fuequinos y que viene escrito y dirigido por Jean-Paul Roby. Se trata de un drama de secuestros y desapariciones que retrata la vida de varios personajes. Un joven de 23 años que quiere ser escritor, su padre de 62 que está jubilado, un chico de 24 que es compañero de habitación del joven aspirante a escritor y luego la abuela de este que ha desaparecido. Protagonizada por Michelle Blanc o Annie Cody, veremos a ver qué sale de este film tan imprevisible. Vengo como Norman a ir en moto. ¿Moto o burro? Bienvenidos a Grecia es una comedia sobre un hombre que trabaja para un banco alemán que va a financiar la construcción de un hospital y una planta de emergencias en una pequeña isla de Grecia. Pero como el banco tiene muchos recelos con Grecia y los griegos, le envían para así controlar estas inversiones. Pero el contacto con los habitantes cambiará su vida. Entre el humor, la reflexión y el tono suave, esta producción alemana de actores poco conocidos viene dirigida por Aaron Lehmann, un cineasta también desconocido. J'ai pu prendre un aller simple pour Tokyo. Romance en Tokio es un estreno de producción belga que adapta la novela semiautobiográfica de Amélie Nothomb. Estamos así ante una comedia romántica sobre una joven soñadora que vuelve a Japón donde pasó parte de su infancia y ahora da clases de francés para así ganarse la vida. Y entonces esta conocerá a un joven japonés con el que entablará un romance. El filme está escrito y dirigido por Stefan Libreski, cineasta con films como Bunker Paradise. Además, la película está protagonizada por Pauline Etienne y Tachi Inoue. ¿Y tú quién eres? Soy Jesse Owens. Tienes talento. Y eso me hace desconfiar. Pero sabes correr. Y saltar, desde luego. El héroe de Berlín es de esas películas en las que, si se hubiera invertido el mismo esfuerzo, tiempo y talento en la historia, en el guión, en los personajes, como si se ha invertido en su cuidadísimo y espectacular envoltorio, estaríamos hablando de una gran película. Y es que El héroe de Berlín tenía todos los ingredientes para ser una gran obra, pero se queda en un film correcto, solo a ratos interesante. Así, la falta de personalidad en una dirección tan correcta como mecánica y rutinaria, y la falta de riesgo y complejidad en un guión tan bien estructurado y correcto como previsible y superficial, impiden que la película sea tan emocionante, buena y potente como su historia requería. Se trata de un filme tan correcto y bien resuelto como superficial y previsible. Todo en El héroe de Berlín es envoltorio, aunque busca reivindicar la figura de un Jesse Owens que no fue reconocido por los americanos y retratar un hecho histórico como los Juegos Olímpicos del Berlín de 1936 con el régimen nazi, la verdad es que, como decimos, todo se queda en el envoltorio. Y es que la película busca afrontar, tocar demasiados temas, quiere abarcar demasiado y por eso se acaba alargando y resultando superficial. El director Stephen Hopkins y sus guionistas se vuelcan en este en una estética cuidadísima, en lo espectacular y épico. Pero en cambio, así el relato no llega a emocionar ni a apasionar, cuando lo tenía todo para esto. Y es que por un lado estamos ante la vida y gestada del atleta afroamericano de color Jesse Owens, como este luchó contra las adversidades en los Estados Unidos de los años 30, deprimido y racista. Mientras por otro lado están los Juegos de Berlín en 1936, cómo se gestaron, cómo fue su complicada celebración, con el Comité Olímpico y el Comité de Estados Unidos luchando para que los nazis respetaran las normas y olvidaran su política racial, incluyendo a todos los atletas, y como Hitler intentó usarlos como propaganda, organizados por Goebbels y con la cineasta Leni Riefenstahl. A ver cómo lo hace. ¡Ya! ¿Algún problema, entrenador? No. ¿Lo hago otra vez? Sí. Jesse Owens,
nuevo récord mundial. Así, El héroe de Berlín es una película muy clásica, de puesta en escena tan impecable y minuciosa como impersonal, mecánica y nada imaginativa. Con actores no brillantes y solo eficaces y que cumplen, como Stephen James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons o William Hart. Y con una narración y guión dosificada y bien estructurada, pero como decimos, que quiere abordar muchos temas, tocar muchas líneas y se acaba quedando muy superficial y con poca hondura. Pero aunque todo parece estar en su sitio, todo está bien colocado, todo luce bien, los personajes, tras su presentación y relación, no evolucionan, no pasan de lo tópico, del arquetipo. Sobre todo se nota en el protagonista, un personaje de una pieza en el que apenas se profundiza. Además, los hechos se desarrollan de forma tan correcta como previsible y despojada de aristas y de grandes complejidades. Nos hubiera gustado que se hubiera incidido más en esa falta de reconocimiento que tuvo Jesse Owens en Estados Unidos y también en ese tema del poder del cine para dar testimonio con el personaje de la cineasta Leni Riefenstahl. Lo que nos queda así es un film de envoltorio cuidado, elegante y sólido, pero de relato tan correcto como también demasiado alargado, superficial, reiterativo y muy predecible. Una película más pendiente de la épica, del espectáculo, de ser un film para los Oscars, que no de lo humano, de los conflictos y de la verdadera emoción. Una película correcta y que se deja ver bien, pero nada más. Moveos, nos vamos. La policía ha encontrado el cadáver sin identificar de una mujer en el contenedor de un garaje. El secreto de una obsesión cumple con lo que suele hacer Hollywood con muchos remakes, y no es otra cosa que americanizarles y explicitarles. Este remake está muy claro que no llega al original, El secreto de sus ojos, que era maravillosa, pero también es verdad que no acaba siendo una mala película y se deja ver. El problema es que la complejidad, la emoción, la humanidad, los personajes, los temas y el talento se han quedado en un remake americanización que no acaba siendo más que otro thriller, otro policíaco de obsesión por encontrar al asesino, de dilema moral y sorpresa final. Muy eficaz, pero del montón. El film así propone un continuo juego entre pasado y presente, saltando de un lado a otro, aunque esto no está siempre bien plasmado ni narrado, y se esfuerza en dotar de vida y carne a sus tres protagonistas y sus relaciones, pero apenas lo logra. Además, unas veces se excede con secuencias exageradas como la del interrogatorio y otras no llega al talento del original como la del estadio aquí en un estadio de béisbol. El film pretende también incluir algún cambio y novedades, pero esto resulta a veces poco creíble. El mayor cambio está en el personaje de Julia Roberts, que se pretende novedoso y también que condense a otros personajes. Además, la película también es incapaz de erigirse en metáfora de la actualidad con el cambio que ha realizado en el trabajo de los protagonistas. Estos se trabajan en un cuerpo especial antiterrorista, ya que está de fondo el 11S. Dirigida por Billy Ray con oficio pero sin excesivo nervio ni talento y protagonizada por un trío que no logra hacer olvidar a los geniales Ricardo Darín, Soledad Villamil o Guillermo Francella, así El secreto de una obsesión se sustenta en los mismos temas de la original: la obsesión, la pasión por algo, la culpa, la corrupción o el amor, explicitando todo mucho más, haciéndolo todo más fácil y evidente. En definitiva, un film innecesario y que nadie había pedido, un remake que a pesar de sus cambios y retoques no puede llegar donde llegaba el original, ni tampoco puede evitar acabar siendo un thriller más del montón, un thriller correcto que se deja ver, pero nada más. ¿Y si pudiéramos darle a todo ser vivo la oportunidad que merece? Igor, ayúdeme a cambiar el mundo. El mayor problema de Víctor Frankenstein es que es un film que no logra cuajar ni mezclar bien todas sus líneas argumentales e ideas, ni tampoco una estética demasiado efectista y pirotécnica, con un guión solo a ratos curioso de Mas Landis. Aunque también es verdad que no es el bodrio que apuntaba que iba a ser, y aunque no es una buena película ni quedará en el recuerdo de las versiones del mito de Frankenstein, sí que es un film que se deja ver bien, tiene alguna idea y momentos curiosos y resulta una obra solvente, sobre todo en una lujosa ambientación del Londres victoriano y en unas correctas interpretaciones. Este Víctor Frankenstein, dirigido por Paul McGuigan, se mueve entre el mito de Prometeo, los traumas de sus apesadumbrados protagonistas y la eterna lucha entre ciencia y fe, entre el hombre jugando a ser Dios y el hombre y el monstruo y cómo se confunden. La mayor novedad está en el personaje de Igor, al que se potencia y se le da igual de protagonismo prácticamente que el de Víctor Frankenstein. Además, lo que hace el film es trasladar prácticamente todo lo del monstruo al personaje de Igor. Incide también el film en el pasado y traumas de los dos protagonistas, la condición de jorobado payaso de circo muy maltratado de Igor y, por otro lado, el científico inteligente y bastante elegante de Víctor Frankenstein,
pero visionario, excéntrico, en su afán de crear vida de la muerte, obsesionado por trascender y también atormentado por la culpa. Pero desgraciadamente el film resulta demasiado aparatoso en su puesta en escena, que no acaba de encajar bien con su fondo y su narración, más reposada y psicológica. Así el film empieza de forma curiosa, para luego desarrollarse de forma irregular y de interés intermitente, y llegar a un tramo final atropellado y que no sabe bien cómo conjugar y cerrar todas sus líneas argumentales. Y con un correcto Daniel Radcliffe y un superior James McAvoy, esta versión del mito de Frankenstein no fascina ni apasiona, pero también hay que decir que no es ningún bodrio y tampoco insulta nuestra inteligencia, quedando así simplemente como una versión más del mito. Y a continuación les mostramos el ranking de las mejores películas de lo que llevamos de año 2016 a juicio del programa Guía Cinematográfica. Últimamente tengo una sensación, no puedo explicarla, pero siento que cada vez que te vas es casi como si no fueras a regresar. ¿De dónde sale la bufanda roja? Siempre roja. No sé qué ponerme. Tengo la sensación de que llevar la bufanda roja me saca del apuro. La gente la mira a ella en vez de a mí. Susu-chan, ¿quieres vivir con nosotras? Iré. Sé que hay cosas que no puede contarme. Pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse. ¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así? Yo sí. Llevo en este mundo 37 horas. Somos nosotros. He visto ventanas y muchos coches y pájaros y a la abuela y al abuelo. Jack. ¿Y sabes qué es lo que les importa? ¿Les importa el partido del domingo o qué actriz se está desintoxicando? Creo que deberías tomar medicación. No, no. Podría interferir en mi trabajo. Odias Wall Street. Deberías dejarlo. Yo adoro mi trabajo. Odias tu trabajo. Adoro mi trabajo. Estás amargado. Me gusta que no te importe nada lo que gana una persona, que te importe más lo que logra. Pero lo que has logrado no debería ser lo mejor de ti. Tú eres padre. Eso debería ser lo mejor de ti. ¿Tú eres rabino? Dentro de la sección de la secuencia, hoy queremos recordar una de Casablanca, película clásica y mítica donde las haya, pero también una auténtica obra maestra de la historia del cine, que dirigió Michael Curtiz en 1942. Todo en ella resulta inolvidable y maravilloso, pero es que estamos hablando casi de un milagro cinematográfico, una de esas películas que nacen, que surgen más de la improvisación y de la casualidad que no de lo pensado. Sin duda la conjunción de talentos que tiene es importante, pero el guión se escribía y se reinscribía casi de un día para otro. Se cambiaban y ponían frases y secuencias. Y es que curiosamente estamos hablando de un film que al final contenía secuencias y frases inolvidables, absolutamente antológicas y que han quedado en la mente de todos. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche. Dije que nunca te dejaría. Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor. Casablanca representa, retrata y es la esencia del romanticismo. Es el amor vivido, el romanticismo puro.
es también el amor contenido, el amor doloroso que se ha perdido, pero que vuelve para reabrir las heridas. Y finalmente es la renuncia por el amor, el sacrificio por la persona amada, el amor de verdad, el que lo da todo sin esperar nada. Las interpretaciones de Humphrey Bogart, Ingrid Bergman o Claude Rains resultan antológicas y con una química increíble. Los diálogos están esculpidos en piedra y son pura magia. Las secuencias e instantes están todos dotados de emoción. Y es que estamos hablando, sin duda, de un film lleno de diálogos, instantes y, sobre todo, muchas secuencias que son para el recuerdo. Y es que, claro, muchas son las que podríamos recordar, pero hoy recordaremos la secuencia del reencuentro entre Ilsa y Rick en el bar de este. Tras mucho tiempo separados, mucho tiempo de dolor, se reabre el pasado cuando ella le pide a Sam que toque su canción. Casablanca es cine eterno, hecho de la misma materia de la que está hecha el cine maravilloso, el cine único y de verdad. Una de las películas más famosas de todos los tiempos. Hola, Sam. Hola, señorita. No esperaba verla de nuevo. Ha pasado el tiempo. Es verdad. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Toca mi vieja canción. Sí, señorita. ¿Dónde está Rick? No sé, no lo he visto en toda la noche. ¿Cuándo volverá? No volverá esta noche. Se fue a casa. ¿Siempre se marcha tan pronto? No, nunca. Bueno, tiene una chica en el Loro Azul. Va por allí a menudo. Mentías mucho mejor antes. Déjela en paz, señorita. Usted le trae mala suerte. Tócala, Sam. Déjame recordar. No sé a lo que se refiere. Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará. Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía. Te la recordaré. Cántala, Sam. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Sam, te había dicho que nunca volvieras a... Preguntaba usted por Rick y aquí lo tiene. Permítame presentarle. Hola, Isa. Hola, Rick. Ah, ¿ya se conocían, mademoiselle? Entonces, tal vez también... El señor Laszlo. Tanto gusto. Encantado. Todo el mundo conoce a Rick en Casablanca. Y a Víctor Laszlo en todas partes. ¿Quiere sentarse con nosotros? No, Rick, nunca. Sí, con mucho gusto. Bueno, se ha establecido un precedente. ¿Emil? Este es un café muy interesante. Le felicito. Yo le felicito a usted. ¿Y por qué? Su lucha. Gracias, lo intento. Otros lo intentan, usted lo consigue. Debo informarle, Rick, que antes me preguntó por usted de una forma que me hizo sentir celos. No estaba muy segura, Rick. Nos vimos por última vez... En la Verhoror. No lo habías olvidado. Claro, fue el día en que los alemanes ocuparon París. Un día así no se olvida. No. Los alemanes iban de gris y tú ibas vestida de azul. Sí, he guardado ese vestido. Cuando se marchen los alemanes, volveré a lucirlo. Rick, le veo usted más humano. Supongo que hemos de agradecérselo a usted, mademoiselle. Lamento tener que decirlo, pero se hace tarde. Así es, tenemos toque de queda en Casablanca. Encontrar al prefecto de policía bebiendo después de la hora haría un extraño efecto. Rick, ha sido un placer. Y para mí. La cuenta, señor. Sí, le invito yo. Vaya, un nuevo precedente. Una velada grata e interesante. Les pediré un taxi, aunque la gasolina está racionada. Buenas noches.
Dentro de la sección joyas del cine contemporáneo, hoy reivindicamos el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Magnífica película que desde la desmitificación, la melancolía y el exquisito y hermoso trabajo visual ofrece una nueva reflexión sobre los límites entre leyenda y realidad, entre lo idealizado y contado y la verdad y lo que en verdad sucedió. Y es que se trata de una nueva película que se acerca a la figura y vida del famoso forajido Jesse James, al que el cine ha recurrido en infinidad de películas. Qué buen día, ¿verdad? Maravilloso, señor. Tenía dos orificios de bala sin cicatrizar en el pecho y otro en el muslo. Le faltaba la parte superior del dedo corazón y procuraba que no se viera la mutilación. También padecía de una enfermedad llamada blefaritis, lo que le obligaba a parpadear más de lo habitual, como si la realidad le resultara inconcebible. La temperatura parecía subir cuando él estaba presente. La lluvia caía más vertical, los relojes se ralentizaban, los sonidos se amplificaban. Se consideraba leal al sur y combatiente de una guerra civil interminable. No se arrepentía de sus robos ni de los 17 asesinatos que afirmaba haber cometido. Pero en esta lo hace desde un punto de vista sugerente, diferente, más complejo, presentándole más como alguien de carne y hueso, con sus defectos y virtudes, sus depresiones, sus sombras y sus luces. Y así transcurrían los días. Jesse cada vez más caballero, jovial, variable, místico, impredecible. Camuflaba sus depresiones y sus delirios con máscaras de extrema cordialidad, cortesía y benevolencia hacia los demás. La película humaniza y acerca al mito, mientras también da voz y retrata a su asesino, su personalidad, su psicología, cómo llegó a hacer lo que hizo y las posteriores consecuencias, lo que hay detrás del mito, de la leyenda. Hoy me he levantado preguntándome si mi padre me iba a prestar su chaquetón. Y ahora, pasada la medianoche, después de robar un tren, estoy sentado en una mecedora charlando con Jesse James. Sí. El mundo es maravilloso. Oh. ¿Qué será esto? Oh, sí. Es que esta mañana estaba muy nervioso. Me preguntaba si os reconocería, si sabría distinguiros. Y tenía un recorte que os describía a los dos. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford es un western crepuscular, atípico y nada convencional, dirigido con estilo, personalidad y preciosismo por Andrew Dominik. Una obra de tempo pausado y mirada contemplativa que dura más de 2 horas y media, envuelta siempre por un aire muy melancólico. Protagonizada excelentemente por Brad Pitt, que hace de Jesse James, y también de forma estupenda por Casey Affleck, que hace del asesino, la película se recrea en una estética minuciosa y bellísima, lo que sumado a una banda sonora sugerente y muy atmosférica y anímica, hacen de ella una obra visualmente hermosísima, exquisita y sin duda todo un poema visual. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford se sustenta en unas poderosas y preciosistas imágenes y en un tono bastante reposado, y acaba así resultando una película, un western absolutamente fascinante, hipnótico, lírico y profundamente melancólico. No habría elogios para Bob, ni se venderían retratos de su cuerpo en los colmados. Y las calles se abarrotarían de gente bajo la lluvia para ver el cortejo funerario.
ni se escribirían biografías de él, ni le pondrían a los nacidos su nombre, ni nadie pagaría 25 centavos para visitar los lugares en los que creció. Hola, Bob. Y finalizamos el programa con la banda sonora de la película Super 8, excelente film de J.J. Abrams, con el que rindió homenaje a esas películas de los años 80, tipo Los Goonies o E.T. Abrams supo reciclar con gran inteligencia el tono, estilo y argumento de esos films, llevándolo a su terreno, con sus temas y también con sus maneras y obsesiones, logrando una película muy emocionante y divertida que también homenajea al cine en general. Así, desde el homenaje y las referencias, Abrams supo hacer de Super 8 un film con alma y corazón, con vida propia. Y la banda sonora de Michael Giacchino está a la altura, componiendo una partitura conmovedora, intensa y enigmática que evoca, eso sí, algunos aspectos de la música de John Williams. La banda sonora se compone de momentos de gran emoción y gran belleza, así como otros más espectaculares de acción o de misterio. Y todo envuelto con el estilo rítmico y sinfónico de Michael Giacchino. Una banda sonora hermosa para una película estupenda.